Veraies, com va l'assumpte? Més d'un mes sense pujar vídeo, per favor, això què vol dir? Una denúncia, denuncieu-me, per favor. No puc estar tant de temps sense pujar vídeo, eh? Estic ja passant-me de la ratlla. Antes de començar el vídeo sí que volia demanar-vos unes disculpes, perquè si no puja vídeo últimament és perquè no estava motivat. No era per falta de temps, no era perquè tenia coses que fer, era per falta de motivació, sincerament. Una persona quan no està motivada, pues no té ganes de fer X coses, i a mi no m'havia a pujar vídeos. Què voleu, que poso un vídeo de merda i esteu ahí a porrinxe? A mi no m'agrada pujar vídeos de merda, que estic ahí tot avorrit, tot forçat, que això és una puta merda, eh? Però bé, ara estic un poc millor, crec que he tornat a la meva normalitat. Esperem que així dalt, així va tot bé, no va tot bé. Avui anem a parlar d'un youtuber que va contar-nos les seues experiències paranormals, un poquiu curioses, no? Ahí... Anem a cagar-se damunt. Jo vaig veure el vídeo i em vaig cagar damunt, però literalment. M'ha tingut tota la setmana llevant-me els calçotets, tota la setmana llevant-me-los perquè m'havia fet un derrape, no?, en lo que és... Para, Renato, ja està bé de... Buf, que asco. No vull carregar-me més i anem a veure les experiències paranormals. Quines experiències paranormals mos va contar este xicón, eh? Mare meva, agarreu-se. Si teniu algun familiar en casa, agarreu-lo i tingueu-lo al costat perquè a lo mejor... Fa mucha amor, ¿eh? Hola, Stylers. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Bueno, ese es un saludo nuevo que es para mis seguidores. Así que, bueno, chavales, me las he ingeniado bastante bien para un saludo original. Así que a partir de ahora os voy a llamar Stylers. ¡Stylers! ¡Oh! Tendrán un estilo estos suscriptores, ¿eh? ¡Styler! ¡Oh! Son Stylers, son una marca de roba, ¿no? Así ni a moldear. Cada vez tenía más arte en YouTube. Yo no me explico de verdad. Yo no aguanté en cabo de quien te diga. Por favor, así que pasa. Así que bueno, comencemos con el vídeo. Gràcies, eh? Gràcies per el pitidé d'ixe. Hòstia, m'ha molat, m'ha molat. Anava a dir, hòstia, què podries clavar ahir, eh? Un pitidet, per si tenim sordera, no? Per si mos falta un poquiu d'audició a l'orella dreta, no? Hòstia, eh? Hòstia! Resulta que tenías 7 años para cumplir 8 años. Y ese día me levanté a las 6 de la mañana. Porque no me podía dormir, era un día sábado. Y resulta que yo encendí tranquilamente la luz de esta habitación porque no me podía dormir. Sentía miedo en mí. Él sentía miedo en ella. Ella no podía dormir y sentía ya un miedo. A otro nos pasa a vosotros que no puedo dormir sin por. ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no puedo dormir, no? Pues él tenía por, no podía dormir, tenía por, ¿eh? Entonces me tumbé en la cama y vi que la puerta esta de detrás mía, la puerta esta estaba entornada, o sea, totalmente entornada, pero casi cerrada. Y entonces empecé a notar que se empezó como a mover y se empezó como a abrir, como unos 5 centímetros, y cuando se abrió empecé a notar como algo de viento, como un sonido raro. La puerta se abrió así unos 5 centímetros, 5 centímetros y ya va yendo de regles. Joder, les regletes. Ahora se les regletes, sí. 5 centímetros abrió la puerta. Eso, el tío te una vista, el tío este. Alça el cul ja d'ahir, alça el cul ja està bé de dormir tot el dia, eh? Per què creus que el pague? Perquè estigues tot el dia agitat en el llit, eh? Veritat? Que graciós, ahir, jo partir-me el llom i tu ahir sense gravar ni un puto vídeo, perro de merda. Vols que el peguen el bate? Si vols que el peguen el bate, dis-me que això ho tinc fet d'una mà, eh? Això ho tinc fet d'una mà. Ale, i què signifiquen aixos mocaus que anem damunt la mesita, eh? No me crec que estigues tot l'encostipat, sinó que lleva-los i fes alguna cosa de feina, per favor. Caguen l'hòstia, este xiquet de merda. Hòstia, ja. Caguen la mare, tu papa. Y yo no me lo explico porque la ventana de mi habitación estaba cerrada. La ventana del baño también estaba cerrada. Yo no entiendo, no había ningún tipo de corriente ni nada. Entonces es súper raro y es una cosa que a lo largo de mi vida le he dado muchas vueltas y no consigo una respuesta. No había corriente, pues a lo mejor te habías petado, a lo mejor no te habías fijado, te habías cagado, a lo mejor te un pet y a lo mejor habías hecho una corriente que abría la puerta 5 centímetros, ¿eh? Hostia, pero ¿cómo puedo ser tan tonto? Si durante toda la tu vida te planteches esa tontería, es que tienes una vida muy, pero que muy aburrida, ¿eh? Es no te explicación, eso sí no te explicación, ¿eh? Me cague la puta, eh? Però atenció, perquè si esta història no vos ha creat suficientment temor, suficientment por, esta història sí que vos conmocionarà, per lo menos, el sobaco esquerre.
La siguiente experiencia paranormal fue cuando yo tenía 8 años, en medio de una noche. Madre mía, pero este tío tiene una goma o apunta o algo en una agenda, ¿no? Cuando yo tenía 6 años, me hacía una set, cuando yo tenía 8 años, ¿quina memoria más fotográfica de este chico, no? ¡Joder! Sí, yo que dormía con un vaso de agua por si me entraba a 7 en medio de la noche. Pues bueno, yo esa noche me desperté para beber agua y justamente cuando cogí el vaso, yo que dormía con una luz, cogí el vaso y de repente escuché una voz de... Pues sí, como pueden comprobar, este tío estaba dormiendo tranquilamente y va a decir, va a echar un poquito de agua, ¿no? Y conforme va a beber agua, pues va a sentir una voz que diga... Bueno, no sé, y voz es mejor. La mejor explicación es que anaves molt, pero que molt drogat a saber lo que te había pasado en ese got, ¿eh? Yo te chure que això no era agua, de veritat. Yo tenía una marioneta de estas que era de un dragón. Y entonces vi que como que se hizo como el zoom en mis ojos, o sea, el momento en el que yo cogí el vaso... ¿Cómo? ¿El zoom en sus ojos? Això sí que no ho pillé, ¿eh? ¿El zoom? ¿Qué? O sea, el momento en el que yo cogí el vaso, lo dejé, me giré y como el armario estaba abierto, el dragón estaba apoyado en el armario y entonces se me amplió en ese momento el dragón y me acojoné demasiado, chavales. Tú veus con lo que neva en el got, no era agua soles, ahí te ha pasado alguna sustancia tóxica que te ha perturbado el cerebro de una manera espectacular, ¿eh? Té molta imaginació, resplandix imaginació. És una cosa bestial, no? Ai, jo sí que sé d'on va vindre eixa voz, jo sí que ho sé. La tercera experiencia paranormal fue cuando yo estaba con mi madre. Ella estaba fregando los platos, los vasos, los tenedores y todo lo demás. Y resulta que yo estaba hablando con ella en la cocina, ¿no? Yo la estaba ayudando y todo, a poner la mesa y todo. Y resulta que, bueno, cuando me acerqué a ella, ella estaba fregando un vaso. Y resulta que cuando estaba fregando ese vaso, se partió de repente... De una forma desconocida, yo no lo entiendo, de una forma cilíndrica, ¡zas! O sea, como si partiese esta vela por la mitad, pero en una línea como recta. ¡Mare meua, qué paranormal, eh! Eso sí que es paranormal. Envía-ho a la tele, eh! Envía-ho a la tele, perquè segurament también ahí y también al manicomio, ¿verdad? Perquè és que es va cagar-se. Un dia este xic, un dia estava en sa mare, fregant, escurant, y de repente se va a partir el got. Madre mía, qué cosa más paranormal, ¿eh? Que algú quide a Iker Jiménez, porque eso de verdad es que no tengo explicación. Ay señor, el Halloween este, el Halloween y el Halloween que dio mi abuela. Esto no sé si es una experiencia paranormal, pero os lo voy a contar. No sé si estará programado en los dispositivos y eso, que se enciendan en medio de la noche o algo así, o en X horas. Pero resulta que a mí, a lo largo de estos últimos años, se me ha encendido el ordenador portátil solo. Luego también se me ha encendido sola la PS4, yo no lo entiendo. Eso es paranormal de veritat. S'encén el portátil y la PlayStation a soles, ¿eh? Este hombre té espíritus en sa casa que volen jugar al Pro Evolution y volen jugar al GTA, ¿eh? Per favor, que algú vaya ahí, que estigui d'ahí, que sonen, este no pot viure, no pot viure, per favor. Yo creo que este hombre ho ha fet per una sola raó i és la última per colmatar el vídeo. Tinguem una víctima que vol contar una experiència, eh? I agarreu-se. I ara us dejo con la experiencia paranormal de la tía de mi amigo Ivanitro. Así que bueno, chavales, ya de paso suscribiros y allá vamos. Bueno, chicos, pues soy Ivanitro y voy a contar mi historia paranormal. Esta no es mi historia, bueno, es mi historia, pero... ¡Qué lío! Para que t'imporia, eh? Para que t'imporia! Ui! Que cabro, deixa-te l'amic que fa por al final per assustar-nos a tots, ahir, per pillar-nos desprevinguts, eh? Deixem-ho així, perquè no tinc més ganes de sentir històries de merda, no? Perquè al final la història paranormal del tio este era que sa tia anava a l'estable on tenia els cavalls i s'encenia la llum a soles. Un drama, ¿no? Antena 3 ya está viendo alguna película, ¿no? Un largometraje per el dissabte per la esplà, para posarlo, ¿eh? Pero bien, anem a deixar el vídeo per avui. Espero que vos haya agradat, que vos haya quedat clar que les històries paranormals estes son per a no dormir, ¿eh? Yo estic traumatizado desde que vaig escoltar, no puc dormir. Fa 4 setmanes que no puc dormir, des que no puc el vídeo, bàsicament, que no puc dormir. Estes ojeres són reals, no m'acabe de maquillar ara fa un ratet, no. Són reals. No vull que enrollar-me a més, espero que vos haya agradat el vídeo, que l'hàgiu disfrutat, ¿no?
y vos hagáis un riso un poquet, que para eso estoy aquí, para haceros disfrutar y toda la pesca, ¿eh? Y antes que res, sí que volía demanar vos otra vez disculpes por no haber estado tan activo últimamente en el canal, por no haber puchado vídeos tan continuamente, y intentaré, ahora que sí, que estoy, me trobo mejor de ánimo, puchar vídeos semana sí, semana también. Anem a cruzar el dicho. Yo toqué madera, toqué madera, crucé mi dicho y ahora lo que pasa, Pero bien, nos vemos en el próximo vídeo por la IES y paseo bien y disfruteu de lo que he buigado. ¡Ale, ale, ale!